Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. Hoy, como siempre, nos reunimos para hablar de libros de arte, pero yo estoy con un invitado especial, maravilloso, que usted ya está viendo en pantalla. Carlos Pinto es un periodista genial que reconocemos, Carlos. Yo no sé si comenzar presentándote o ya tu sola imagen es una carta de presentación para el misterio, el suspenso y la televisión. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? No, para mí es muy grato estar contigo conversando, como te decía, que me gusta mucho y sobre todo ahora último hablar de libros, de literatura, de lo que estoy haciendo, de modo que es un placer. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias a ustedes por reunirse con nosotros, por juntarse cada noche, cada día, a conversar de arte, de libros, desde una perspectiva humana. A toda la gente que se conecta a través del Canal 31, desde el norte de nuestro país, desde Iquique al sur de Chile, especialmente a la gente de Coyhaique, que nos sigue mucho, hartos cariños y saludos para cada uno de ustedes. Y bueno, especial saludo para nuestro auspiciador Editorial Piélago, que hace posible esta conversación de libros con Carlos Pinto esta vez, y para hablar sobre todo de sus libros. Vamos a hablar de sus dos novelas esta tarde con Carlos. Carlos, ¿qué manera de disfrutar estos dos libros para mí? Yo quería partir preguntándote básicamente por este. Vamos a comenzar por orden. Este es el primer libro que tú haces y que ha tenido una llegada impresionante. Se llama El silencio de los malditos. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo fue esto? ¿Qué disfrutas más? ¿Llevar la trama a la TV o al formato el papel? ¿Qué disfrutaste más en este trayecto, en esta travesía y de llevar esta trama aquí? Bueno, debo confesar que soy un hombre audiovisual por naturaleza. Soy comunicador y hombre de cine, estudié dirección de cine. Con eso quiero darte un poco dónde está mi horizonte creativo. No obstante, el cine me llevó a escribir guiones, que es un género hoy día, ¿no? Escribir guiones, que tiene que ver con la visión audiovisual, ciertamente. Pero siempre en mí se mantuvo esta idea de algún día sentarme a escribir, pero con mucho respeto. No digo que soy humilde, tampoco soy atrevido, pero no soy humilde naturalmente en tantas cosas, ¿no? Pero dije, ¿cómo me gustaría incursionar en la literatura de alguna manera y cómo lo debiera hacer? Teniendo como único recurso el trabajo, que es un poco primo, ¿verdad? Escribir guiones y eso. Y me atreví porque hay tantas historias que empiezan a acumularse en la mente que como la memoria de los computadores, hay un momento ya que está copada y necesita vaciarla, ¿no? Resetearla. Y esta historia, la historia del silencio de los malditos, que tú bien connotas en mi primera novela, que tuvo un éxito para mí inesperado, ciertamente, porque hacer literatura es otro género y no es nada fácil, ¿no? Es muy trabajoso y requiere no solo de talento, donde yo creo que el axioma del arte que dice que hay que tener un 1% de talento y 99% de transpiración, yo creo que se traduce literalmente en la literatura, ¿no? Creo Sí, que ahí le tiene hace más mucho. sentido porque es un largo trabajo, ¿ah? Que claro que hay talento, pero es por sobre todo una disciplina. Y yo tenía una historia atragantada, como se dice popularmente. La conocí en la oportunidad, conocí al personaje, estuve con él a solas en la cárcel. Mira, fue tan potente ese relato, ¿no? Me hizo tanto sentido que yo no llevé cámara, no llevé nada, no podía anotar con un lápiz, era el compromiso, era una simple conversación
donde si tenía algo de memoria se me acumularía, si no, no. Pues bien, no tengo muy buena memoria, sin embargo, esa historia nunca tomé un dato, nunca tomé un papel y la guardé y dije yo, es que esto es literatura, creo que esto es narrado, va a ser más importante que dar la imagen, porque no voy a tener al personaje en una imagen, pero sí puedo yo descifrarlo y cada uno lo construirá como le parece. Y nace El silencio de los malditos bajo una perspectiva, una historia que es verídica, ¿no? Cuando digo es verídica porque la escuché presencialmente, no puedo asegurar que es verdad, porque eso ya es una situación valórica que yo no manejo muy bien, porque siempre pienso que la verdad no existe, sino que es solo un punto de vista. De manera que y estaba la posibilidad de haber hecho una crónica, pero fíjate que no me gusta hacer crónica. Y dije, no me gusta la novela. ¿Y por qué? Me preguntarás tú, y yo te respondo, y a lo mejor la gente que está escuchando dirá, ¿por qué la novela y no la crónica? Que me más, debiera ser más propio para mi trabajo, para mi profesión. Simplemente porque no está el esfuerzo creativo allí, está el esfuerzo disciplinario, todo lo que tú quieras, pero no el creativo. El creativo está donde yo me puedo salir de madre, es la novela. Pero tengo como móvil las experiencias reales. Cuando encuentro con experiencia real, tiene, valga la redundancia, real valor para mí, un valor, diría, en su gestación, el dibujo dramático está expuesto tan fácilmente, pero además es una historia potente, yo digo, esto hay que traspasarlo a la escritura. Y fui muy osado, dije, voy a intentarlo con esta historia. Y bueno, estuve ahí un año trabajando, laboriosamente, como digo, y muchos que me vieron trabajar dijeron, bueno, ya has tenido un hijo, has plantado un árbol y has terminado una novela, y esta será la primera y la última. Y no fue la última, porque terminé de escribir y solo dije, me voy a quedar en la escritura, más allá del resultado que pudiese tener. Ahora el resultado fue, bueno, lo que diga viene demasiado cerca, pero no esperaba yo ser bestseller a la primera novela, no esperaba que durante 7 meses fuera el libro más vendido, no esperaba que hoy día, a de saber, ya la compró México y Argentina y España y va a ser publicada y luego vendrá la segunda y ya no sé qué puede pasar en ese aspecto, pero todo eso que te cuento yo es como demasiado. Es como un chico en una pastelería donde el papá te dice, ¿qué quieres comer? Todo, ¿no? Claro que sí. Esa es mi visión. Carlos, adelante. No sé si respondí tu pregunta, pero yo soy bien, me voy, tomo un hilo y me voy por otro lado. No te preocupes. Creo que estamos acá justamente para que tomes ese hilo y lo disfrutemos contigo. Todos nosotros conocemos tu tono, tu característica para narrar y nos fascinamos porque yo lo decía antes, ¿verdad? Este es un tremendo honor para mí poder entrevistarte, conversar contigo. Pero yo quiero decirte qué me pasó leyéndote. ¿Qué te pasó? A mí me pasó. A ver. Sí, me pasó que el tono narrativo, la forma de ir narrando fue escuchar a ese narrador, ¿verdad? Con ese habitual tono de Carlos Pinto. O sea, todo el rato, mientras yo leía El silencio de los malditos, con todo el dramatismo que tiene esta historia, yo me paseaba escuchando ese relato, ¿verdad?, de centro, de la acción, ¿verdad?, pero con tu tono. Nunca dejé de escuchar esa voz que hemos escuchado por años en televisión, y eso fue muy agradable. Carlos, yo quiero preguntarte a propósito de esto. ¿Te cuesta ir construyendo esta trama sin ese aditivo que es la reflexión allí dentro del relato? ¿Te cuesta dejar de reflexionar, de mirar con agudeza, de observar el contexto? ¿Qué pasa contigo cuando vas narrando? Mira, yo lo primero que hago es, y que hice antes, previo a escribir, es no dejarme llevar por grandes escritores, porque creo que es una ambición muy desmedida, primero. Pero yo no lo hago solo por eso, sino por la intención de que
creo que la gracia de la escritura, más allá de contar buenas historias, es no solo el contenido, sino es la forma. Finalmente, como en todo el arte, la forma es primero que el contenido. Es decir, cómo tú cuentas la historia. Una historia bien contada pertenece a un cómo más que a un qué. Y eso sí que me preocupa. Soy muy disciplinado en eso. Y entonces, bueno, yo voy sintiendo que este cuento me lleva a los orígenes de cómo yo veo las cosas. Y entonces no me quise influenciar por nadie, si bien leo a muchos autores interesantes, ninguno de ellos pasa a ser mi alter ego, y no es por humildad, sino que hay una intención manifiesta de buscar un estilo. Y el estilo aflora, yo no sé, tiene que aflorar. Y si se da ese nacimiento, entonces tendré gente que querrá leerme y otra probablemente no, pero sabrá con qué se va a encontrar, ¿no? Y eso se ha ido tallando probablemente de antes, y ya la literatura adquiere otro valor todavía más potente quizás, pero que no me abandona, ¿no? No me abandona y me permite ir moldeando este. Yo no sabía para qué lado quería escribir, si quería en primera persona, en segunda, en tercera, no sabía, me puse solo a escribir. Y bueno, me doy cuenta que me meto en la cabeza los personajes, que leo sus pensamientos, etcétera, ¿no? De modo que lo que más me importaba era justamente eso, ¿cómo hago? Y un poco también con bozal, digo yo, tratando de no cometer errores, de ver cómo logro llegar a flotar sin ahogarme, ¿no? Sin sentir que esto me supera. Y bueno, fue una búsqueda constante. Llegó un momento en que pensé que todo estaba malo. Y a puerta de ser publicado libre, dije yo, en la incertidumbre que también entendí acecha a todos los escritores, incluso los famosos, a mí me acechó para entender de que la gente podría comprar el libro porque me conocía y pensaba que esto era un mea culpa. Y yo, la intención era que no fuera un mea culpa, que no lo es, que tendrá un estilo, pero no lo es. Y esa fue mi mayor intención. Y tuve tantas dudas que en un momento que le dije al editor que yo prefería no. Yo sabía que se iban a vender algunos libros, porque la gente me ha.